Stop here? Ice reason Nanook Metal must stop so soon again? ¿Te mueves o qué? Oh, vale, que tenía que hacer una cinemática, pero se queda ahí pilla. ¡Hasta crack, badabum, cristal! ¡Badabum! ¡Badabum! Será mejor que sacas por patas de ahí. Vete, mujer. So, you're back to finish the job off, you bastard. Thank you, Captain. Later, Kate. That bastard's attracted to the running lights. Gotta shake a leg and turn them all off. Sala de máquinas, cómo atacar al monstruo. Can you tell me how to turn off the running lights? Just get there and break all the bulbs, damn it! And you? I'm going to try to start the engines back up and get us out of here. Good luck, bosun. Destruye las luces en el puente. Que doy vueltas y me mareo. ¿Qué vas a hacer, hija mía? Madre mía, es lo mal que tiene prisa. I won't be able to break it barehanded. Won't be able to break it barehanded. Vale, pues hay que buscar algo para romperlo. Es evidente. Fíjate que con lo que estaba pasando antes, daba por sentado de que el juego estaba mal. Incluso he salido del juego. He salido y me he metido en Steam y he hecho una verificación de los archivos. Yo digo, ¿algo ha pasado aquí? Madre mía, hija mía, de verdad. Mira, entre que se te mete el escenario y las texturas, te mezclas con ellas. Vale, ahí vamos, va a ser imposible que lleguemos. Amigo, hay que coger el escopeto. Empty. Empty. A ver, ¿qué es esto? Qué velocidades te tomas, niña. Estoy en éxtasis.
tendrías que ir a 1000 por hora. Ah, mira, gracias. Te saca de quicio porque se tiene que dar más brío. Todo es un momento malísimo. Mira qué guay, no sube. Vale, solamente va a quedar put. ¿Bajas, por favor? Sí. Bueno. No, no subas. Bueno, por lo menos ya sé que no tiene problemas. No sé si arriba habrá algo, pero arriba creo que no se puede subir. Apártate del medio. Apartas del medio. Let's try something else. That's not right. Si tienes eso en la mano, tíralo. Not a chance. No way. De verdad. Impossible. Nothing. Doesn't work. That's not right. No way. Es evidente que me falta algo, yo no sé qué es. Bengala de emergencia. Bueno, puede ser que sea esto. Lo que hay que usar. Hay que usar. Pues me ha puesto los nervios en el juego, lo siento, chico. Me ha puesto los nervios, ha sacado lo peor de mí. Me ha sacado lo peor. No hay nada peor que un juego te trolee. Y aparte de esta forma. No pasará como uno de los mejores juegos. Vale, ¿y ahora qué? Ah, que queda una, es verdad. Queda una allí. Tonto. Me ha hecho la bengala ahí a los Jurassic Park. Ahora sí, ¿no?
se ha ido. Esto no me da buena espina. It left a bit too easily, Captain. That doesn't really reassure me. Yes, I think. Apaga los motores del electricista. ¿Qué? Aquí, ¿no? ¿No es aquí? No, no es aquí. No es aquí. Hay que bajar abajo. Ya no sé qué redundante bajar abajo, pero... Te has dado, hija mía. Que es donde se petaba el juego y salían ahí las texturas. Tiene que ser aquí, ¿verdad? Eso es. There go the motors. Let's hope the monster will leave us alone now. Vuelve con el capitán Hobo. No, it didn't work. I have to warn the captain. Vale, ¿y dónde está el capitán? ¿Está aquí? No, aquí no está. Vamos a dar vueltas con lo como hacen ellos. Este hombre. Where's the captain's gramophone? Se llevó el gramófono. La música avanza a las fieras. It's really.
Jolín. Venga, va, sube por aquí, anda. Qué crack. Ahora vuelvo a subir otra vez. No sé dónde está el capitán. Pero si estuviera arriba del todo, pero... Is anybody here? Ah, amigo macho, tío. ¿De qué vas? El monstruo sigue ahí, cobarde. Captain, what are you doing? A diversion for the monster. What kind of diversion? What are you talking about? We're going to have to convert this lifeboat into floating bait, then drop it down into the water. That should draw the beast's attention away from the crystal. I'll go and fix the gramophone, and you go get the light. Hurry! Tráele al capitán una fuente de luz. Fuente de luz. Puede ser una bengala, ¿no? A lo mejor hay alguna más. Tribe must ask pardon of great spirits. No, ya hemos cogido la bengala que teníamos que coger. Una fuente de luz, ¿dónde porras el punto y una? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? With no power, it's good for nothing. Sin energía no sirve para nada. Ah, entiendo. If I tear it off, it'll be useless. Pues aquí viene la linterna. Vale, pues había una linterna, hija mía, en la caja. Pues ya lo hemos cogido y no nos hemos dado cuenta. Pues esto. Move it, for God's sake. If I tear it off, it'll be useless. It can work on its own. No, I need a light that can work on its own. ¿Tenéis vosotros una linterna? Spirit of Lake, come punish you, Cole. We're counting on you, Kate Walker. Es que aquí había una lámpara, una linterna, pero mejor dicho. Moby Dick.
Great timing. Muy oportuno. Something's wrong. No time to read. No veo nada. Ah, amigo, ya sé lo que hay que hacer. Hay que... un cóctel molotov. Digo yo. Vodka, cerillas y eso. No time to read. Great timing. Bueno, vamos a ver, echar un vistazo aquí, de todas formas. ¡El! Lo fuerte es que está ahí llevando el timón, o por lo menos da la sensación como que está llevando el timón, y verás tú a mí, si no ve lo que hay delante. Es que me recuerda al hombre topo de los Simpson conduciendo el camión. Hay que ver qué golpe. Por aquí, niña, por aquí, por aquí. Todo esto el amigo tiene tranquilidad. What are you still doing here? If I tear it off, it'll be useless. A 180 proof. I bet this is flammable. Vale. Yuko matches. What does she expect me to do with this? Pues ahora sí que ya no sé qué hacer, porque tenemos lo adecuado para hacer un cóctel molotov. Venga, dar vueltas como ellos también, igual. No, 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 no. Menos mal. Voy a subir otra vez arriba. Inflamable, a lo mejor abajo. A lo mejor abajo, vamos a ver. Chiquet. Chiquet. Vaya, ellos están felices. It'll be chaos here soon. I have to hurry. Pues hombre, ellos están felices. Aquí, niña, es que de verdad. If I tear it off, it'll be useless. Si la arranco, quedará inservible. Estamos con eso. Es que no. Oh, venga, hombre. Me cago en la mar. 3 años bisiestos aquí dando vueltas. Impossible. Joder.
Yo que pensaba que este iba a ser un cóctel molotov. Ahora va a decir que no, que le falta lumbre. Ah, vale, la lumbre se pone después. Esa se ponía antes. La música cambia, como diciendo, la conseguido. Eso es lo que a mí me machacaba cuando estaba con el rompeolas. El rompeolas, el rompehielo. Porque escuchaba que cambiaba la luz, que cambiaba la música. Y digo, ya está. Entonces estamos cerca de conseguirlo. Pero no. Se clava. Desaparecido. There. Everything's ready. Good. Captain? Captain, what are you doing? Cast off the lifeboat and get back on board. Stop it, Captain. You don't need to do that. Oh, yes, I do. It's the wrong current. The lifeboat won't move away from the ship. My God, I've been waiting for this for 20 years. Madre mía. Farewell, Kate. I know you'll get the pipsqueaks there safe and sound. Captain. You hear me, you bastard? 20 years! 20 years! So come on, now! It's time to settle things once and for all. Come on! Come on! Come get some! Come on, monster! It's Captain Omo speaking to you! Scared or what? Vaya tela, vaya tela. Tuk, Miss Kate Walker, better? Tuk, tuk. Yes. I think. Are we at now dusk? Miss Catewalk should talk to Kirk. Him in front part of boat. Hemos conseguido llegar. Parece un tío. Kirk, what's going on? Baranur, corre. Baranur, but the monster's attack knocked us off course. Then we ran aground here. That sign of the spirits. They want to be sure Yukul caravan follows sacred path like always. Migration must continue. Spirits show right route.
Before we even think of getting on the road again, we need to figure out how much radiation there is around here. If we get exposed to too much, none of us will see the end of this journey. That's not the only problem, Gatewalker. We ran aground opposite the beach, and the ostriches are stuck in the hold. We have to move the crystal forward before we can open the doors. We'll take care of that as soon as I found a way to measure the radioactivity here. Until then, nobody is to leave the crystal. Encuentre una manera de medir la radiación del alrededor. Bueno, obviamente se habrá guardado aquí. Madre mía, lo que nos espera. Esto está chulísimo, ¿eh? Lo que dan también a entender es como... Mira, hay autómatas por todas partes, ¿eh? Como da también a entender que... Es un guiño a Chernóbil, ¿eh? Yo lo veo así. Pues nos hemos quedado sin capitán. Me lo voy a venir. Me voy a venir que él iba... Cuando se ha metido en el bote, yo digo, ya está, este se va a suicidar. A ver, por un momento pensé que no. Pero... Sí, ha sido así. Pues nada, chicos, ha sido un placer el poder compartir este bloque de partidas. No sé cuántas partidas saldrán. Posiblemente pocas, una o dos. Porque como resulta que nos hemos tirado tanto rato con lo del rompehielos... Nada, estamos en Varanur, así que nos esperan muchas aventuras, mucha... Puede ser que sea una de las partes más complicadas del juego, así que os emplazo al canal para que lo disfrutemos juntos. Muchas gracias a todos y hasta más ver.